ਕਰਨੇ ਕੀ ਆਈਏ ਹੈ Namaste amigos, bienvenidos a nuestro canal. Yo soy su amigo Sahil de la India. Amigos, este fin de semana tenemos este festival más famoso en el hinduismo, Karwa Chauth. Sí, amigos, será mañana, el domingo 24 de octubre 2021. Entonces, es el mismo festival cuando todas las mujeres hacen el ayuno todo el día para la vida larga de su esposo, ni beben el agua. Entonces vamos a saber todo sobre este festival, esa ceremonia tan pura, tan linda, voy a decir. Entonces ahora mismo vamos de las compras. Los mercados en el India, en todo el país, están llenos de la gente, están llenos de las cosas muy hermosas. Entonces hoy veremos el mercado. Vamos de compra, yo, mi esposa y mi hijo, en ti, ustedes con nosotros. Vámonos. Amigos, Karwa Chauth es un festival de un día celebrado anualmente por las mujeres hindúes casadas, en el que observan un ayuno desde el amanecer hasta la salida de la luna y oran por el bienestar y la larga vida de sus maridos. ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! ¡Qué romántico! Y amigos, las oraciones se ofrecen a la diosa Gauri, una encarnación de diosa Parvati, quien le da las bendiciones para una vida matrimonial larga y feliz. Y amigos, el significado de Karwa Chauth es ofrecer arrigya a la luna usando una olla de barro. Miren, hay muchísimas cosas que se usan para la oración y este objeto que pueden ver en las manos de mi esposa se usa para ver a tu esposo y a la luna durante la noche. Miren, hay muchísimas cosas. Y amigos, este día se celebra al día de Chaturthi. Chaturthi quiere decir cuarto día de la quincena oscura en el mes de Kartika cada año. Kartika mes es el mes según calendario hindú. Y amigos, el mercado durante estos días se decoran como novia en el día de su matrimonio. La verdad, hoy pueden encontrar unas cosas muy hermosas, la verdad, para maquillarse y las cosas para usar. Thank you.
Amigos, hay muchas historias de la antigua India donde la esposa reservó este festival para la seguridad de sus maridos. El día de hoy, las esposas se maquillan muchísimo. Yo digo que hay siempre una competencia entre ellas. Quieren maquillarse muchísimo, usan los vestidos nuevos y usan las joyas muchísimas. Ahora la ropa. Algo en que yo tengo que sufrir cuando mi esposa quiere comprar las ropas, especialmente las ropas. Sí, amigos. Esto siempre le pasa a mi esposa mientras compra la ropa. Ella siempre está confundida. Yo creo que esto pasa con todas las mujeres, todas las demás, pero no sé por qué. No sé, siempre tengo que sufrir. Siempre los dos, yo y la persona de la tienda, lloramos cuando mi esposa está por las compras de la ropa. Nunca sabe qué tiene que comprar. Pero amigos, miren al mercado. Súper lindo. A mí personalmente me encanta. Durante estos días, yo digo desde octubre hasta marzo, cuando tenemos todos los festivales, Diwali, Vishera, este festival Karwa Chauth, varios matrimonios, bodas, Holi. Siempre van a encontrar los mercados así, buenísimos. Amigos, mañana tenemos este festival, entonces hoy casi todas las mujeres están comprando algo. Toda esa semana quieren comprar, comprar, comprar. Pero vale la pena. También damos bocadillas y dulces especiales a otros familiares. Miren las pashminas de los colores excelentes. Muy coloridos. Y ahora mi esposa quiere poner mehendi. Todas las mujeres ponen mehendi este día. Mehendi, este tatuaje temporal. Es muy, muy, muy común en India. Casi todas las mujeres ponen este mehendi en sus manos a las varias ocasiones. Pero hoy en día, algo especial. Ponen todos mehendi. Miren, qué hermoso. Muy lindo, espectacular. Y amigos, ahora veremos la comida. Los bocadillos y dulces especiales. Y estos dulces son muy especiales y los encontrarán en su mejor calidad hoy, este día. Y algo especial, este día la suegra y la nuera intercambian regalos y dulces. Ellas, la suegra y nuera, tiene que intercambiar regalos y dulces este día. Miren, los regalos. También
hay los regalos grandes. Y este mercado es el mercado de sector 14, sector 14 de Gurgaon. Miren los regalos. Y aquí un plato es muy famoso. Algo afuera de Karwa Chauth. Vamos a comer sev puri. Miren. Aún si estén en Nueva Delhi o cerca, les recomiendo comer este plato, sev puri. Y este, especialmente de este lugar, lo hace con los productos de muy buena calidad y muy higiénico. Miren, varias cosas que se ponen en este plato. A mi esposa le encanta se puri de este lugar. A mí también. Pero es su día hoy, como es su ayuno mañana. Hoy ella quiere comer varias cosas. Y vamos a empezar con sev puri. Miren, amigos, tantas cosas, tanto sabor en un plato. Muy, muy rico este plato. Tiene un sabor maravilloso. Y hay que comerlo así, sin romper, sin difundir las cosas. Mi esposa les mostrará cómo se come. Buen provecho, amigo. Espero que le guste.